Ondo entzuten da, ez da? Ba, egun guzti hori eta ongietorri getxublok amar garren edizora, hau bizi, hasieran euskaraz, orain erberaz. Bienvenidos a la décima edición de Getxublok. Este sábado nos vamos a reunir bajo el lema 111 bloggers de 2018 haciendo una retrospectiva y una prospección de los blogs presentes y futuros, porque lo cierto es que el blog ha cambiado mucho, ¿no? Ha evolucionado mucho desde que Justin Hall en 1994 hiciese ese primer blog en la Universidad de Swarthmore, un blog que, bueno, era más o menos de cosas personales y tal, y ya pues ahora será un objeto de antigüedad. Y el blog aquel era links.net, apareció hace 24 años, así que podemos entender que los blogs se han licenciado, ¿no? Estarían en proceso pues de hacerse el doctorado igual o alguna cosa de estas. A lo largo de esta mañana vamos a asistir a varias ponencias, vamos a analizar cómo ha sido la evolución de los blogs, también de la comunicación en internet en la última década, que cambia de ayer a hoy. Hay cosas, por ejemplo, que en Facebook estaban el lunes y ya no están, porque son mejores o puede que incluso algo más entrevesadas, ¿eh? Todo es entenderlo. La evolución ha sido grande y rápida y eso también nos plantea preguntas de cara a futuro a medio plazo. Van a ser cuestiones que tal vez encuentren respuesta aquí en Getxublok, pero no nos engañemos, todo no lo podemos responder porque esto cambia en un tris. Así que es posible que lo que hoy nos vale el año que viene sea pues motivo de una nueva edición de Getxublok. Además, como dicen algunos, la internet cambia muy rápido, incluso ahora mismo estamos aquí y puede que esté cambiando. Mañana es otro día, así que dejémonos que la tecnología siga sorprendiéndonos. Antes de dar paso a la apertura oficial, voy a recordar que esto que tenéis todos en la mano es un ordenador. Con esto nos abrimos al mundo. Estamos contando lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que, ¿qué mejor manera de entrar a Getxublok que empezar ya con ese hashtag Getxublok, verdad? Y contar las cosas. Así que, como casi todos los que estamos aquí, entre los que me incluyo, somos o blogueros o tuiteros, seguro que más de uno vamos a poner algún tuit en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Vizcaitik por acogernos un año más, así que trolls, que ya os estoy viendo, ya podéis empezar a tuitear. También lo que nos sigue ahora mismo es streaming, así que vamos a saludar a todos los que no han podido acercarse hasta aquí, pero están interesados en la actualidad del blog, y ya no me extiendo más, que vamos con un timing muy marcado. Así que la apertura oficial, la carga de Amaya Aguirre Muñoz, concejala de comunicación y el gobierno abierto del Ayuntamiento de Getxo, y a la Itxa Etxeandia, directora general de Bizkaitik. Se la deseo, Itxa. Kaixo, egunon danori eta beste urte bat hemen, ongi etorri, guretzat badakizue dala plazer handia zuok hemen egotea, beti esaten dut urtero, zeia dara mazue etortzen ona, ba, ez amarrurte aurten egiten dozu ez, bai, bai sortzi. Eta gu, ere, Bizkaitik ere, amarrurte urreena ospatzen dugu aurten, osake, ibilbidea batera hasi gara. Eta gauzak asko, asko aldatu dira. Hasi gintzezan, bai gu eta bai Getxublo ilusio handiagaz, bueno, ilusio oraindik dakagu. Baina, bueno, izen zan azkenean, ibilbide bat, jakinez gauzak izango ziela ba gogorra, baina pentsetan ere berrikuntza dala importantea gure kasuan udaletxekaz eta Getxublok kasuan blogeroagaz ere, eta gauzak asko aldatu diez. Digo que las cosas han cambiado mucho en 10 años. Si algo tiene este encuentro es ilusión, gente muy diferente. Cada vez que vienes aquí para nosotros es un gusto, y lo digo siempre porque, porque es un reflejo social de personas muy diferentes, con mucha ilusión, con mucho aporte a la sociedad y con ganas de mirar al futuro. Hace 10 años no sabíamos cómo iba a ser el camino, tanto nosotros en Bizkaitik como Getxublok. Y yo recuerdo que hace 10 años, cuando empezó este encuentro y a medida que pasaban los años, se decía, bueno, luego Facebook, Instagram, que todo esto como que igual dejaba el tema de los bloggers de lado. Está demostrado que no, aquí seguís. Me encanta ver a Mikel y cuando dice, bueno, pues
que tiene ilusión por este evento, pero es que está ya mirando el del año que viene. Entonces esa ilusión, yo creo que esa pasión, pues hace que este encuentro, pues año a año, triunfe. Bueno, felicitar Soriona Benetan, Getxo Blogeri, danari, zuorien ez ausienari, ze azkenean jardunaldiak ez diez bakarrik eiten pertsona bategaz. Bueno, danan artean eiten diez eta zue barik ba, ezin izango zen. Gure kasuan bai Bizkaitiket, ba Holanda, ez da bakarrik Bizkaitik, hasi gintzesan sei pertsona, bost udaletxe, gaur egun daukagu zein da 27 organizazio, eta ba hori da, atzera behitu behar da, zer egin dan, jakiteko, eta bultzada hartzeko, aurrera joateko. Orduan, bueno, pasa oso ondo gaur, disfrutatu, eta datorren urtera begira zeinen egongo gara zuri itxaroten. Eta hon amaiaren modotxet itxa, eta hori esan dakoa, ondo pasa. Bueno, egunon eta ongi etorriak guztioi, ba, ari zeraten esaten betzela dagoeneko 10 urte pasa dira. 10 urte aurrerakoiak izaten, ideia innovadoreak mai gainean jartzen, abanguardiako proiektuak Getxora ekartzen, Getxo munduko toki guztietan, bazter guztietan zabaltzen, teknologia berriei gune berezi bat eskaintzen, baita komunikazio eta erlazionatzeko modu berriei ere bai, ezagutza partikatzen eta zabaltzen. Ba, zer esan dezaket ni gaur 10 urte hauek betetzen diren Getxo blogintzako, zorionak. Zorionak guztientzat, zorionak antolatzen dutenentzat ekitaldi hau, eta, bueno, ba, egiten dituzten ekarpen guzti hauengatik esker mila. Baita, zorionak ere, ze 10 urte, aleitzak esan duen bezala, ba, Bizkaitik ere 10 urte ospatzen ditu. 10 urte gune berezi honetan, ez? Gure berezi honetan tradizioa eta innovazioa besarkatzen diren une berezi honetan. Eta bueno, ba, hemendik aurrera, ba, sei lanean, denon artean ikasten, aurrerakoiak izaten, eta munduari begi berri ez begiratzen, ezta? Ni berez ez naiz oso abitua, sare sozialetan ikasten ari naiz, baina bueno, alaba batzuk dauzkat, eta oso ondo ari dira esaten nondik nora joan behar duan. Bestela, horrela, etortzen izena nolako tokietara, ba, aukera ona izaten da niretzako. Eta, bueno, ba, erderaz bilitz ere bai, ez da, nola ez. Ya han pasado 10 años desde que Getxo Blog empezó. 10 años siendo precursores, poniendo encima de la mesa ideas innovadoras, trayendo proyectos de vanguardia, difundiendo la imagen de Getxo a todos los rincones del mundo, a todas las partes, ¿no? Ofreciendo un lugar especial a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación y de interrelación, compartiendo y difundiendo la comunicación, el conocimiento. En fin, ¿qué puedo decir? Pues que zorionak berriz ere, ¿no? Por todas las aportaciones que habéis hecho durante estos años y por todas las que vais a seguir haciendo, porque como bien decía Lights, pues Mikel ya está pensando en el año que viene, ¿no? Así que Getxo Blog, bueno, pues se trata de disfrutar de lo que nos une, de aprovechar de una jornada tan especial, de aprender entre todas las personas que estamos aquí. Y nada, eta Bizkaitik ere, ¿no? Decía que zorionak a Bizkaitik por ser un lugar tan especial donde se abraza la innovación y la tradición, ¿no? Que hoy en día, pues yo creo que es muy importante. Así que ongi pasa una, pasarlo bien, disfrutar, aprender. Eta zuentzat gaur zuek zerate protagonistak. No, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko Maia eta Laitz. A continuación, el turno de los agradecimientos. Un apunte, solamente me lleváis 60 tweets, vale. Quiero más vidilla y al que ha preguntado por el café creo que es a partir de las 11. ¿Vale?
que veáis que os estoy espiando. Miquel, desde presidente de Gotxoblog, y tenemos a Julio Usandizaga, presidente de Internet de Euskadi, organizador del encuentro, que nos van a hablar de esta edición, de todo el trabajo que hacen, y bueno, pues ya veis que son mentes activas y pensantes, así que vamos a darles a ellos la palabra. Oye, a su chanda. Bueno, pues segundón a todos, gracias por venir un sábado a la mañana más, ya van 10. La verdad que encantados de poder seguir compartiendo y bueno, haciendo este tipo de eventos, en concreto Gotxoblog, pues bueno, es una gran satisfacción poder hacerlo. Y bueno, tenemos unas cuantas sorpresas que tenemos preparadas. Y bueno, la primera de todas, pues ya tenemos ahí, gracias a Torre Loizaga, un cochecito negro muy bonito, que estoy a ver si le consigo convencer que me lo deje conducir, pero no sé por qué me da que no me van a dejar, ¿eh? Pero bueno, luego también, por supuesto, pues agradecer a Bizkaitik y agradecerle que siempre están por la labor de ayudarnos. Enhorabuena por estos 10 años, que como ya os comentaba ahora, pues parece que fue ayer, pero bueno, parece que el niño ha crecido un poquito. Y bueno, por supuesto al Ayuntamiento de Getxo también, pues por su colaboración y bueno, por estar siempre ahí apoyándonos, pues a estos, a unos cuantos bloggers que bueno, que nos gusta venir aquí y hacer sobre todo ruido, tuitear, bueno, utilizar todas las redes sociales, vamos. Bueno, muy brevemente, eskerrik asko etortzeagatik guztioi. Bueno, ante todo hay que agradecer a quienes estáis, a quienes habéis hecho esto posible y también a quienes no están. Hay bastante gente que por razones, tenemos a nuestro tesorero en Cuba por enfermedad de su padre, tenemos mucha gente que se ha tenido que excusar. A veces cuesta venir a Getxo, pero siempre se disfruta viniendo a Getxo. Y no hay mucho que comentar, esto va muy rápido. Queremos que debatáis sobre, estamos preparando el undécimo, hay demasiados temas también, pero ya los empaquetaremos. Creemos, esta es la prueba de que por lo menos algunos restos quedan de los blogs. Y esto para algunos nuevos que hay o que nos puedan estar viendo, hay bastante gente que lo puede seguir desde fuera, es una especie de circo, esto lo decimos casi todos los años. Es un circo donde los que sirven el café, tuitean, han preparado las presentaciones, etc. Tenemos nuestras fieras particulares también, que son los trolls que nos consiguen hacer trending topic. Tenemos, y la verdad es que aquí mirando desde esta posición, que ahora mismo nos retiramos, gracias a todos, ¿no? Desde Garbiñe, que nos hace los gráficos que sintetizan en una sola imagen, Garbiñe Larralde, la encontráis por todas partes, con nombre, apellidos, bueno, Isidro Vidal, es que no puedo seguir, Mónica Mediavilla, José que está grabando, por supuesto, queremos agradecer siempre el apoyo de Bizkaitik a las Echeandía y siempre también del Ayuntamiento que nos dona los premios que ahora mismo vamos a pasar a entregar. Y sin más, porque esto lo tenéis en la web. Gracias por... Hay mucha gente también que está colaborando en otras iniciativas que están teniendo lugar hoy mismo, ¿no? Siempre coincidimos con este evento que ahora podéis ver ahí, pero os agradecemos que saquéis... Sois los... Aquí no hemos puesto a todos. Enseguida haremos, y no vamos a tener tiempo de explicar esto del funding, pero esta posición es también forma parte desde el primer encuentro, que fue el año 2009. Hacemos este gesto de un amigo norteamericano que es una señal de estar como en movimiento permanente y gracias a aquí hay una definición de Álvaro Borquez que le tenemos por ahí de que esto que es un evento sin ninguna pretensión, es una reunión de amigos, este año más que nunca porque hay un grupo fortísimo de aprendices con la archipremiadísima Lorena Fernández, que la veis en los metros, que ya no sé, pero nosotros le dimos un primer premio, el primer premio fuimos a periodismo, es que no puedo enumerar todo, software libre, libre.com, en fin, bueno, por supuesto el Pater también, bueno, es que aprendices ha sido la cuna de todos, y yo, luego tiene su tiempo, a Benan, bueno, Benan es el alma de Benan Jona. Ahí al fondo es el alma también de Gotxoblog, Miquel Ortiz, Mónica, bueno, Carmen, Alex, quienes nos apoyéis desde Bizkaitik, Garbiñe aquí la tenéis, sus gráficos que os recomendamos, los están haciendo ya. Y bueno, vamos a una fusión blogger que siempre hablamos. Dice, yo Sugarro, sí, por supuesto, también allí.
grabando, bueno, Jayo de la Puerta, bueno, esto ya hay su tiempo luego, y es que lo que no hay es tiempo. Y vamos a una fusión de todas, bloggers de Euskadi también, pues de alguna forma está aquí presente, porque Hecho Flow fue su núcleo, y todavía, por desgracia, no ha tenido más, quizás más desarrollo, y nada más. Ahora es tiempo, en un minuto, de que tome la palabra Vicente Braita. Milla esker etortzagatik berriro, benetan, eta Vicente, adelante, aurrera. Buenos días, un poco a traición. Me permitís que lo lea. Soy Vicente Braita, pertenezco a Rotary Internacional. Y bueno, gracias a vosotros, hoy vamos a hacer una pequeña, modesta recogida de alimentos para el comedor social de las monjitas, de las hijas de la caridad del Puerto Viejo. Habréis visto unas cajas que hemos puesto en la entrada y hemos estado recogiendo pues lo que habéis traído, según había puesto Mikel en la presentación. Os explicaré un poquito lo que somos y lo que hacemos. Rotary es una organización internacional integrada por clubes de servicio internacional con 1.200.000 socios en 35.000 clubes repartidos por más de 200 países. Es un club de servicio organizado por personas de diferentes profesiones que, sobre la base de valores compartidos y de las relaciones de amistad dentro del club, se comprometen a prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Los clubes rotarios no tienen una orientación religiosa o política, no están limitados por fronteras y hacen hincapié en el valor y el significado de la amistad internacional, desarrollando proyectos para abordar los problemas del mundo actual, como por ejemplo el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable o el deterioro del medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación de elevadas normas de ética en sus respectivos campos. Los proyectos estrella en este momento se centran en acabar con la polio en el mundo y paliar los problemas provocados por la falta de agua. Los rotarios son profesionales y empresarios de las diferentes áreas del quehacer humano con un acreditado desempeño de su actividad con honestidad y ética. Las funciones directivas en la organización, comunes a cualquier asociación en los clubes, se asignan mediante votación y son siempre nombramientos honoríficos de duración limitada, por lo general de 12 meses. En España tenemos 215 clubes con 4.300 rotarios. No me voy a extender, me han dado un minuto, os podía explicar con un poco más de detalle un proyecto. Hasta el momento, este año, 240 casos, y creemos que son debido a dificultades de otro tipo más que por los medios que se hayan puesto. Muchísimas gracias a todos por lo que habéis aportado, por lo que tenemos recogido ya para las monjitas, y el año que viene pues volveremos otra vez. Esta vez iremos con un coche de cosas y el año que viene espero traer un camión. Muchísimas gracias. Vamos subiendo y Mikel ya está on fire, que lo sepáis. Ya se está midiendo con Mikel, ya está diciendo que esto de los blogs no es cosa de fumaos. Bueno, vamos a pasar ahora a las 10:26 a repartir los premios de esta décima edición. La usaría, Area Saría, Ursaría, Aire Saría eta Su Saría. Así eran, de hecho, blog Area Saría, Carla Llanos en chat, autora de Memorias de Getxo. Charo, pero ¿dónde está? Autor, Parcati. Cosas del directo. Carla. Ay, claro, Carla. Mosqui. Bueno, si me hemos podido preparar por qué premiamos a Carla Llanos, yo creo que muchos conocéis sus memorias de Getxo, desde que se jubiló hace 7 años, me parece, ¿no? 9. Bueno, pero empezasteis el blog hace 7, quizás. En 2011. Pues, bueno,
es, digamos, venido efectuando una recopilación histórica de fotografías, de documentación. Es un investigador en los archivos y siempre ha estado presente, no forma parte del núcleo, porque él prefiere un trabajo, dice, más anónimo, pero siempre hemos esperado que sea la décima edición para premiarle, Mónica, para premiarle con este premio que reconoce esta labor, que además tiene intención de seguir haciendo y que luego podremos deleitarnos con parte de este conocimiento. Entrega el premio a Maya Aguirre. ¿Cómo hacer la foto? Ahí no. Aparte de poder, porque está la amarilla, la gente. Ya, sí, claro. Sí. Entonces, venimos aquí. Otra vez foto, no aquí. Vaya, otro beso, otro beso. Otro beso. Julio. Julio. Bien. Bueno, el siguiente premio es para, siempre desde hace ya unos años tenemos un blog, un premio a blogs colectivos, y en este caso lo damos también a quienes hemos ido premiando, a sus miembros y miembras, porque las caras veré quién. Bueno, a sus componentes, y lo recibe aprendices, que ha sido un poco la cuna. Aquí queremos mencionar a los cuatro primeros aprendices, hemos tratado de que vengan los cuatro, pero el pater es Julen Iturbe Ormaetxe, que por favor pasa a recogerlo, además siempre nos ha acompañado muchísimo en Quecho Luego. Igual debíamos subir todos los aprendices, pero no cabríamos, luego tenéis la mesa específica. Entonces, Julen, si sube por favor a recibirlo. También Lorena, que es la cuarta, Lorena, la foto, y nos falta Chechu Barón de Arán, y nos falta Goyo del Sol, y bueno, aprendices aquí, levantemos la mano los que somos aprendices, hay muchos aprendices, o sea, es que los aprendices estamos en la base de todos. La foto por aquí, Carla también, hacemos la foto, vamos acumulando. Aquí primero esta y luego ahora esto. Miguel, estás en amarillo, parece que estás en chino. Así, ahí está. Bueno, un aplauso para aprendices. Julen, aparte de su labor también, ha seguido teniendo que hacer la migración desde Wikispaces, lo cual es un trabajo. A veces nos damos cuenta que los blogs que tienen antigüedad, pues cómo perdemos los soportes y tantas cosas. Es que recasco. Luego habrá una mesa de aprendices. El siguiente premio es para la asociación Internet Euskadi, cuyo representante pues es Julio Sandizaga también, por una labor, no es una asociación tipo blogger, sino una asociación igual más formalizada, que también tendrá una mesa y luego podremos hablar. En este caso no sé, es un premio casi a una organización que viene colaborando con Quecho Blog desde hace tiempo. Da el premio a Laiche Echeandía y a Maya Aguirre. Esto es la gris, por favor. Muy bien, y por último, pero bukatzeko, Sari Getxoblog, Sari Berri Bat, Getxoblog, su saria. Recordar que los premios eran Area, Arena, agua, aire al colectivo, y en momento neta hemos creado en esta edición, a propuesta de Jonjo Aguirre, que también está por aquí. Jonjo, saludo por allá. Beste Sari Berri Bat eta jasoko du gure, bueno, aprendiz da eta blogger, bueno, betikoa, hiru blog momentu honetan badirudi, eta jasoko du Iñaki Murua Anzola.
Alzola. Bai. Aurrera, mesedez. Bueno, aquí hay una foto que nos gusta mucho, que es de la tertulia bilbaína, desaparecida hasta que la reviva Iñaki Murua. Baina eneko hau hori da argazkia. Markatu. Eta brevemente, barkatu, ¿qué está pasando? Ah, perdón. Ahora es el tiempo de Iñaki. Iñaki, zurea da hitza. Mientras sube Iñaki, hay alguien, yo transmito, que dice que apaguen los teléfonos móviles. Tenemos wifi, pero por favor, el sonido lo quitamos. Apagar el sonido de los móviles. Eso es, no los móviles, no. Los móviles que se queden. Te hará un Iñaki, sube a su hitza. Egun guztioi, ni euskera zaituko natzaizue, seguruenik tartean gutxienez berari prestu gari egongo da eta zaituko naiz astiritze egiten denek uler dezazu. Badakizue, nolakoak diren Mikel Egerreberen proposamen horiek. Mikelek esan zidan, begira, sari bat emango dizugu, eta horrekin batera, presta ezazu 10 minutuko hitzaldi bat euskal blogosferaren inguruan zen. Hau iaia ezinezkoa da, baina bueno. Orduan, bueltaka hasi nintzaion kontuari, ez? Claro, euskal blogosfera. Zintzelezatzen, claro, hasten gara adjektiboarekin, zer da euskal, zer da blogosfera, zer da bloga, eta behar da gaur nik gauza zurrak eta ziurrak esan baino, zurra zibai, ziurrak esan beste, zenbait zalantza eta zenbait tartean dauden nolako kontuak parteka ditutu dituzue. Izan ere, bide bat da Wikipediari jarraitzea eta Wikipedian egitzea zer den euskal blogosfera. Zaten dute, euskaraz egindako bloge osatzen dutela, bale, hori izan da definizio bat, eta gauzatzen gara blog bat zer den. Eta ezten da, eta definizioen ematen du blog bat, webune batela, beraz, hor, azten gara kontuak nahazten, eta egia esan, zaila izaten da bereiztea zer den blog bat, zer ezten, eta zalantza izaten dugu horren atzean zer egon daitekeen. Are, zenbait webunetan ikusi alduzue ez dela bereizten blog eta webune horoko. Eta zalantza hau, ez da nirea momentu honetakoa, zalantza hau aspaldikoa da. Izan ere, blogean idatzi dut inoiz. Nor da euskaldun, abesti bat gogoratuz, eta abestiak esaten zuen, nor da euskaldun, hau da galdera. Edo Imanol Arzabalek esaten zuen, kantatzen zuen, nire euskaltasuna, mundu bada. Eta bar, beraz, zalantza ez da oraingoa eta ez da gaurkoa ere. Beste blogean ere, galdetu nion neure buruari eta galdetzen nien balizko irakurle horiei ea euskal blogosfera oso osasuntzu ote zen. Eta bila ikusi dut daturen bat ere egon badagoela. Dena den, eta agian urrengo zuzari bat izan daiteke, hau euskal blogaria baita eta bilbide luzekoa Mikel Iturriak lasaitu ninduen behin, blogean idatzi zidanean iruzkin hori. Hain zuzen, euskal blogosfera zorionez kontrola ezina zela, hainbat blog zeudela eta guztiei jarraikitzea ezinezkoa zela. Hala ere, egonda saiakerarik mundua mugitzeko. Adibidez, 2007an, eta gian hau ere balizko zuzariaren irabazle izan liteke, Jose Arantzabal, gainera lehenguzu dut, Jose Arantzabalek iruzuen 2007an, kalkulo bat zenbat blog zegoen euskaraz. Eta egitzi zen, egitzi zuen bere kalkuloak eta sarrera
sarrera hortan azaltzen zuen nola, 5.000 inguru zeuden 2007an. Eta bigarren zuzenketa bat eginez, zenbat zeuden bizirik. Eta bizirik alpertzuen 2000 piku, zeudela garai hartan. Urteak pasatu ziren eta nik dakidala ez dut bestelako saiakerarik ikusi, harik eta 2007an Azkue Fundazioak Euskal Blogintzari buruzko galdeketa bat egin zuen arte. Baina galdeket horretan, eta emaitzak ere ikusi aldituzue, horre estekatuta daude aurkezpenean, 140 erantzun baino ez zituzten jaso. Alegia, 2007an hitz egiten zuten, 2000 piku blog zeudela bizirik, euskaraz, eta Euskal Blogintzari galdetzerakoan 2007an, 140 baino ez zuten ez genuen erantzun. Gainera, inkestan eta emaitzetan ikusten den bezalaxe, denak ez daude euskaraz 100-ean, horietako hainbat elebidun ditu. 2018an aurki dezakezue eta Euskal Fundazioaren babespean badago blogetan izeneko webune bat eta bertan jasotzen dituzte euskaraz dauden hainbat blog eta Azkue Fundazioak ere badauka bere webgunean blog eta webguneen bilduma, interesgarrien bilduma. Bilduma bat eta adierazten dut adierazidate 2019an berriro ere blogetan blog izarren bila sariak antolatzeko asmoa dute. Gertatzen da bazutan ezakik izarroiek benetan oraindik zeruan dauzdagun edota galduta dabiltzan izarroietakoak ote dira. Jakina, Ederneri galdetuko bagenio ea bideoak irrati izarra hil zuen, ba nik uste Edernek seguru eset esango lukela. Eta batzuetan zalantza bera etortzen zainiri, eta Mikel ere, Mikel ez da bai erortik ibiliko da, ea Twitterrek blogak hilko ote dituen edo ez. Hori da, hor dagoen zalantzetako bat, niri neuri ere sarritan blogean idaztea, blogetan idaztea baino, errazago bazait txio labur bat botatzea. Baina, bueno, zalantza ere tartean hor dago eta aurra gertu da. Lehenengo izateak abantala bideoka, lehenengo nik esaten dut eta berar bada, gero gainontzeko maikidek ja errepikatu barku duzue edo aipu egin. Txioetan etorrita badago, euskal txiolarien jarduna automatikoki biltzen duen sistema bat. Eta da, umak.eus eta robot baten bitartez jasotzen dituzte zenbat txio egiten diren euskaraz, entzun diren euskaraz trending topic horiek edo gehien erabiltzen diren traolitzak eta bai. Hori bai, euskaldun kontatzeko izan behar da txiolari horrek, persona horrek idatzi behar du, persona erakunde horrek, 120 baino gehiago euskaraz, bestela ez ditu zenbatzen. Eta horiek, ateratzen dituzte urtero, bai urtero eta bai aldiro, horrelako estatistikak, zenbat idazten den euskaraz, zenbat txio, eta esaterako hor duzue, ba, euskaraz zenbat txio bota ziren joan den hilak. Begira, omenaldien eguna izanik, eta kantatzen ere hasi nahi zenez, eta gero kantatuko dudanez, musikan maisu izan nuen bat ekarri nahi dut gogora, Andoni Arregi egin zuzen. Andoni Arregi bere lanetako batean, Agina izenekoa, Agina zuaiz bada, tejo, gaztelaniaz, idatzi zuen eta kantatzen zuen, Andonik egiten zuen olabaiteko trampa zentzula saltatzeko gara haietan eta metaforak erabiltzen zituen, orduan herria zuaitz horrekin konparatuz, da idazten zuen isil apal baina zutik. Begira, nik uste dut, sarean euskarak behar duela ez isilik egotea, behar dugu itzegin sarean, behar dugu idatzi sarean, baina bai apal horrela zutik iraundez. Eta Euskaraldian egon da, tain bat txapa ikusi ditut, ba bai, Euskaraldian badaude ahobiziak eta belarri prestak, baina nik seguru nago euskarak sarean irauteko behar ditugula prest dauden irakurleak, edo horrein narbaiz akusti dut idatzi zuela behi prest, lenguan bere blogean, eta deklatu edo atzamar biziak ere bai. Gokeres nago berak klik bizi erabili zuen lenguan. Dena dela, hitz bat edo beste erabilia, osorketa hori ere zabeltzen ari da, beraz, egiten dugun alegin hori ahoz ere transmititzeko ba seguruenik sarean ere beharko du. Kamara biziak. Eta esan dut, eta besti, eta euskaraz badakizue, sarritan erabiltzen da blogabroga marinela hitza. Baina nik letra pixka bat aldatu diot. Mikel Elgerrera esango luke neurera ekarrita. Horban, kasu honetan,
Floga, floga, marinera, joan behar dugu, urrutira, urrutira. Temen aldaketa. Ziberespaziora, ziberespaziora. Ba, eskerrik asko zuen konplizia da batik, jakina. Eskerrik asko eman behar getxo blogi egitaz ogoratzeagatik. Eskerrik asko, nola ez, bidaia honetan lagun zaituztetan guztioi, familia, launak, tertuliak ideak, hainbat zaten hemen, aprendiz ez taldekoak, sarean, saretik kanpo, bizitzan oroar, nirekin zabiltzaten hoi, ba guztioi, eskerrik asko. Sari honekin, ez dakit zer nolako pizgarri edo akuiluka da eman didazuen, izan ere orain arte gutxienez hiru blog izan ditut bizirik, uno, bi bizirik eta bestea ez, baina beste historikoa. Hirugarrena eta gero gogoratu nintzen, Euskal Lerroak abian izenekoa, horren atzean ni ere banengoen, eta blog horretan kontatzen genuen, zientzi fakultatean Leioan, euskaraz sortu ziren taldeen lehenengo urteak eta aventurak eta barruan, hor ere badago, oraindik bizirik dago sarean, eta beste blogak oraindik ere mantentzen ditut. Ikasle eta irakasle bloga, eta hortan baduzue gaurko presentazioa, nahi badin baduzue ikusi, eta nire blog nagusia eta zarrena, zango nik anaia zarrena dela, botxotik ziberespaziora. Ba ikusiko dugu, hemendik aurrera ea akuntuta da horrekin, bizirik mantentzen ditudan, eta jakina, hemen ikusi da nire alderdi personala. Izan ere, profesionalean ere badut sarean euskarazko presentzia, badut, eta ezagutzen duzunez, badakizue, euskararen munduan ere egiten dutela lan, eta pena handiz, baina berehala joan beharko dut, izan ere, gaur lanean bain dago. Beraz, egin dut eskapada bat, zurekin egoteko, saria jasotzeko, eta ba, joan egingo naiz berehala. Dena den, eskerrik asko guztioi, eta hurrengo arte. Ikusten duzue, bizitzaren pasunetan bat konturatzen da, zenbat bizi den, batez ere Mikele gehartzen dionean, Eneko semearekin argazki bat, eta gara jartan, ni nintzen altuagoa, eta orain Eneko ni baino desente altuagoa da, beraz konturatzen zara bizitzak, zeran, eramaten zaikioen aurrera eta zenbat urte pasatzen. Agur. Agur. Bueno. Sí, lo estoy viendo todo, porque hay alguien que está diciendo que estoy al quite. Yo soy como un periquito aquí y lo veo todo. Cuando hemos entrado, hemos visto flanqueándonos la entrada de Euskaltik, pues un salto temporal, ¿no? Podríamos decir que hemos tenido ahí, hemos viajado al siglo XX, teníamos a un lado el siglo XX y al otro lado teníamos el siglo XXI. He estado trasteando un poco para saber algo más de ese maravilloso Rolls Royce que está en la puerta y hasta lo que he encontrado es Rolls Royce 25/30 HP, creo que es el modelo, si no que me corrijan, se construyó entre 1936 y 1938, el que está en la puerta es de 1937. Era una versión actualizada de la anterior, el 20/25, y tenía un motor más grande para proporcionar más potencia. Hasta ahí puedo leer como decían en el 1-2-3, claro, porque no voy a quitar yo aquí protagonismo al ponente. Del otro, del BMW, pues tengo un problema, ya escribí el coche eléctrico, aún no lo entiendo. Entonces, qué mejor que suban las dos personas que han venido con esos maravillosos saltos temporales del tiempo. Vamos a dar la bienvenida a María López Tapia, de Torre Belzaga, y a Roberto Aldá, de Lurauto. También a Esteban Flores, blogger de Conducir Sin Miedo. Suya Itza, eta, bueno, al toro, que se dice. María, tú empiezas si quieres. Vaya, ahorrera. María. Hola, hola a todos. Estoy encantada de volver a Getxo Blog
Y bueno, el coche aquí en esta entrada, vamos, parece que está diseñado para la casa que tenemos ahí. Y de hecho, seguramente que en estas casas tan fabulosas que hay en el municipio de Getxo, habría más de un Rolls Royce seguramente. Bueno, también me encanta compartir el espacio con Lur Auto, porque BMW, bueno, el concesionario que han abierto ahora en Vizcaya de BMW, presentó en la Torre Loizaga, en un salón que hacemos en septiembre, se llama Salón High Motors, un coche único, el BMW i8, ¿no? Y bueno, me ha encantado estar aquí otra vez compartiendo espacio, pues es un coche de 1937 y ahora un coche modernísimo, pero que es un coche modernísimo que no está moderno el sistema, porque había coches eléctricos ya a principios del siglo XX. Y bueno, eso nos lo contarás tú. Bueno, yo por mi parte lo que quiero sobre todo es invitaros una vez más que conozcáis estas maravillas de coches que tenemos en Torre Loizaga, la colección de Rolls Royce más completa de Europa, que la veáis en directo. Y bueno, Miquel, como la última vez, no sé, algunos de aquí ya he visto que estuvisteis en Loizaga en enero, un día gélido con hielo, entonces quizás mejor hacemos una en primavera, pero bueno, esto se encarga Miquel. Y bueno, pues encantada de estar aquí y os cedo la palabra. Buenos días, mi nombre es Roberto. Perdón, mi nombre es Roberto, buenos días. Represento aquí un poco la marca y, por supuesto, mi concesionario. Agradecer y compartir esta jornada con todos vosotros. Es la primera vez, pero queremos estar muchas veces más. Como bien decía María, ahí tenemos un pasado y tenemos un presente, ¿no? Y sin entrar en las polémicas, lo que sí tenemos claro es que debemos estar presentes porque el coche es un elemento más de comunicación. Pensar hace unos años atrás que un coche me podía ir leyendo los correos electrónicos mientras voy conduciendo a Madrid o que me podría conectar con mi casa para encender la calefacción o cosas de estas, pues la verdad es que son un poco Matrix, ¿eh? Sí que es cierto que todos estos procesos pues llevan una serie de cambios, cambios de organización, cambios de mentalidad, cambios de hábitos de consumo y cambios que siempre nos dan miedos, porque el peor miedo que hay es el cambio, ¿no? En cuanto nos mueven de las zonas de confort, pues la verdad es que nos asusta un poquitín, ¿no? Nos queda mucho por avanzar y no quiero extenderme mucho más. Estáis invitados a pasar por nuestra casa, cuando queráis. Con unas cosas estupendas. Correcto, gracias, con María. Con los modelos, bueno, impresionantes. Sí que es cierto que la tecnología avanza muchísimo, esto nos está pillando a todos pues como un poco despistados muchas veces por los cambios tan fuertes, ¿no? Y tan inmediatos, ¿no? Pero tenemos que tener todos claro que nuestra conciencia ecológica, la sostenibilidad del mundo, etcétera, etcétera, pues nos tiene que derivar a cambios un poco drásticos y a un cambio de mentalidad. Sin más, muchísimas gracias, sí. Espero veros el año que viene. Y un apunte. María. Un apunte, que Rolls Royce dejó de ser inglesa ya hace muchos años. Y curiosamente, el que fabrica hoy en día Rolls Royce es BMW. Bueno, aquí estamos los dos. Sí. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Miquel, por la oportunidad de estar aquí otra vez y también a María y a Roberto por enseñarnos esta una joya del pasado y una muestra del futuro, pero de un futuro ya presente, no el BMW ahora mismo, el i3. Y bueno, no sé, sobre los coches eléctricos, yo podría extenderme mucho y sorprendentemente el gobierno que tenemos, que parece clarividente y dueño de una bola de cristal muy poderosa, el otro día, hace muy pocos días, nos ha sorprendido diciéndonos que dentro, para el 2040, dentro de 21 años, todos los coches van a ser eléctricos. Bueno, no lo sé, uno ya lo podemos disfrutar y algunos más que por ahí. Y BMW también tiene algunos coches que no son solo eléctricos, también híbridos enchufables, que también pueden dar bastante juego para circular por las vías urbanas. Y no sé, yo dudo bastante de que ese futuro vaya a ser todos los coches eléctricos, porque no veo que el parque automovilístico actual, incluso aunque lo reduciésemos a la mitad, se puede mover con energía eléctrica que venga de los molinillos que hay por ahí en los montes del sol. No lo veo, no sé, pero en fin, quién sabe lo que pasará en el futuro.
Y no sé qué más podríamos comentar. Bueno, podría hablar mucho más, pero yo creo que hay muy poco tiempo. Y agradecer también el detalle al concesionario de Lorauto, que está aquí saliendo de las Arenas hacia Leioa por la carretera de la Ría, del llavero también, que nos ha traído. Y la joya del Rolls, que es una auténtica joya también. Pues muchas gracias a todos. Estos son cosas del directo, entonces vamos a cambiar. Vamos a irnos a dentro de una hora. Nos hacemos la foto ahora y luego volvemos y hacemos las mesas. Poneros guapas, si queréis, y guapos. Vamos a hacer primero la foto de Fumi fuera, para que las autoridades también que nos han acompañado, pues tienen otras obligaciones hoy. Hacemos la foto, luego vamos a la cafetería a ver si hay café. ¿Veis cómo hay café? El café es un poco, hay que hacerlo con cafetería, un poco de paciencia. Hay unas magdalenas que hacemos. Primero la foto, que es de Fumi, ya vais a ver cómo se hace. O sea, primero os hace salir fuera, coger frío y luego os da café. Primero subo. Se puede hacer.